Hola gente, listos, estamos con el tercer video ya, el tercero. Aquí donde quedamos, bueno, de hecho metí el cañón por allá a la parte del bus, pero ya lo alineé y continuamos la ruta. Ahí para que estén en todas, bueno, un vistazo rápido. Ok, hemos logrado avanzar, bueno, se ve poquito, pero no crean, vieras que, bueno, vieran que es bastante. De hecho, para ver, bueno, sí, de hecho, bueno, lo hice de acá. No sé por qué sigue en rojo. Ya esto debería estar como, bueno, como anaranjado. Pero bueno, la idea es llegar aquí a Parral. Y en teoría, bueno, ya dejarlo ahí. Pero lo estoy haciendo. Bueno, lo quiero hacer. Ver si puedo volarle sin asco hasta llegar a. Es que habría que llegar hasta el Salto, todo por fuera. Hasta Mazatlán. Para poder efectuar la entrega. Si no, fuera de cámaras, haría un poco de avance. Y ya como por esta zona, pongo la entrega. O más bien por acá. Voy a ver cuál. Porque bueno, igual esta zona ya se la conocen. Pero bueno, vamos a ver qué promete hacer. Listo, vámonos para adentro. El camión es una Peterbilt 389. Motor M11 a 500, escape libre, gente. Vámonos, seguimos entonces. Llevamos 42 toneladas, dos turbinas y unos. Y creo que parte del tren de aterrizaje de un Boeing 747. Que okay, seguimos volando, ¿eh? El primer video fue un desastre, el segundo, pues mejor. Vamos a ver cómo se comporta este. Vamos a acomodarnos bien porque. Listo, seguimos volándole. Perdón, ahí. Ahí, bueno, en el primer video. Iban a ver como que, bueno, había demasiado carro. Lo que hice fue que le bajé la cantidad de eventos que podían presentarse en el camino. Y bueno, con eso fue como automático. Ya se quitaron los carros que habían en exceso. Pero es que era increíble, ¿no? No me dejaba ni siquiera agarrar una vuelta de esas porque yo no me topaba buses, camiones. O sea, no había cómo. No había cómo pasar en limpio. Ni aquí los. Pues golpeándolos, por decirlo así. Pero bueno, por dicha ya el tema es que ya aquí vamos bien. Esta parte del mapa de México que vemos, esto fue una donación que le hice a esta gente de Torres para que ellos nos dieran la parte de nos autorizaran la parte de Aguascalientes y esa es la que estamos usando ahorita. El video trata sobre esa parte del mapa. De hecho está muy muy bueno, vale la pena que lo hagan porque el trabajo que ellos hacen es demasiado bueno. Aquí se pueden dar cuenta, lindísimo paisaje, oh, demasiado bueno, muy bien terminado en las calles. No hice ningún bug excepto un carrillo que estaba por allá como bugueado, pero el camino no, pues dicho el camino todo bien. Ok, eso es parte de los eventos de los que yo les decía. Eso que está aquí esa patrulla ahí haciendo deteniendo ese carro es parte de los eventos, pero bueno, con ese evento, con esa disminución de eventos, se quitó la cantidad de carros que había porque sí, es que eran demasiados. Sí, como pueden apreciar, el mapa es impresionante, increíble, muy buen trabajo, demasiado lindo. Demasiado bien terminado está. Vale la pena, gente. Anímense, hagan la donación porque sí, sí promete. Sí promete igual, o sea, está lo que es pues la parte gratuita, pero esta parte que es por medio de donación. Promete, vale la pena, sí, es muy buena.
Fue muy buena. El caso mío es todavía mejor porque me da algo más para hacer otro video, algo diferente. Y aquí sí hay que venirle volando parejo, a cambio tras cambio, de vuelta, tire para adelante, izquierda, que derecha, que abres. No, pero está muy bonito. Está muy bonito. Y ahí, bueno, ahí para. No sé si les recomiendo, vean el primer video. Vean el segundo, hagan la secuencia, primero, segundo, tercero. Porque en el primero enfatizo mucho en el tema del camión, cómo es el tuneo que tiene, las extras que tiene. Ya en el segundo se me facilita el asunto porque ya quedo así, ya quedo sin carros. Pues ya al no tener tanto vehículo, pues ya puedo acelerar más y venir más rápido, más temerario. Pero también, bueno, avanzo más todavía. Eso, de manera ahí, viéndose. Excelente. Mira, no me fijé, no creo, pero no me fijé si las antenas que tienen animación de movimiento. No me fijé en eso. Y aquí dice que sería por la derecha, por la derecha. O sea, directo, más bien así. Veo como un medio lagacillos ahí. Yo veo un poquitillo. Opa, opa, opa. Vamos por acá. Nada por aquí, nada por aquí. Uy, sí, ya venía, pero ya me mandé, ya que. Ya que ya me había mandado, ya no había nada que hacer. Ok, según veo en el mapa, en ese GPS del camión estoy directo. Ok, aquí está lo que es Parral. Qué grúa. Mira ese convertible, es un Ford Mustang. La gasolinera Chevron. Hablando de gasolinera, yo llevo. Uy, falta. Son toques, son toques. Vamos a ver algo. Antes que nada. Ok, yo estoy. Ah, bueno. Yo estoy aquí. Voy para. Hijo de pucha. Bueno, acá. Sí. Sí, llego. Voy a volarle. Con ese combustible llego aquí. Ya eso es camino abierto. Camino abierto, entonces. No hay problema, volémosle. Llevo. Poquitito. Ay, 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 suave. Vamos para afuera a ver qué pasó. ¿De? Ah, mira, hay un toque ahí. Hay un toque en la calle. ¿Lo ven? Ahí está de nivel, eso me pegó el camión. Ese toque me pegó el camión. A la carreta y cómo se hace. Eso, sí. Como el camión está tan bajo, pegó ahí. Sí, me parece que a los vehículos no les afecta, a los demás, pero a mí sí. Bueno, vámonos, digamos. Okay, aquí yo creo que este sí, es un carril nada más. Un carril. Parece que es aquí. Aquí a la izquierda es. Claro que el GPS lo meto uno por aquí. Parece, hay que pasar este puente. ¿Cómo vamos por acá? Bueno, vamos bien.
Y el alto, ¿quién lo tiene? El primero que llegue. El segundo que llegue. Uy, suave para ver. Suave, suave para ver. Es que estoy. Pero un reditico por acá. Okay. La siguiente es, creo. Ok. Voy a ver un toque el. Ay, ay. Me perdió la señal. Yo creo que es por acá. Sí, yo creo que es por acá más bien. Creo que es por acá. Entonces, ¿cómo estamos aquí? Estoy pero maniado. Vamos por acá. Bueno, pues ya les cuento que le cuesta hacer la realidad a este pobre. Me tiembla la mano. Corre, si era por esto. Casi, casi me pasa. Y estar dando vueltas con esos tamaños de carga sí es una bronca grande. ¿Cómo es? ¿Cuál es? Ok, es aquí. De la izquierda. De frente hay una empresa. No creo que estará orando mucho. Okay, aquí sería desviándonos a la derecha. Derecha, ¿qué es esto que está aquí? Momento de auto, ¿sabes? Ah, sí, una de cargos. Circunvalación. Ok, derecho, vamos. Totalmente nueva esta ciudad para mí. Bueno, el camino entero, más bien. Quedamos que echamos combustible en la próxima gasolinera. Ya sería la segunda tanqueada que le pegaríamos a este cabezal. Y como les digo, yo creo, no sé, me parece que no tengo el consumo realista de combustible, pero ahora sí veo que ese motor es bastante gastón. Claro que también lo traigo a gastarla todo el tiempo. Qué bien, es que ya agarrarla aquí a pista abierta es otro asunto totalmente diferente. Wow. Qué bien, qué bien. Ok, se nos está haciendo de noche nuevamente, así es que ni modo. Nada que hacer. Vamos a usar luz larga ahora aquí ya. Mientras no llueva, todo está bien. Hola, se está aquí. Uy, vea, yo creo que yo no sé, yo estoy loco. Creo que me le estoy metiendo a este men aquí. Es que vi que eran como que venían dos. No sé, me pareció que venían dos carriles, pero no, lo último no. Estamos ahí por atrás. Ah, bueno, sí tenemos rotativas, sí. En el
En la carreta. Qué bien, ¿eh? Vamos haciéndole ahí. Sí, y es que otra cosa que no me ha ayudado mucho es el largo del mismo cabezal, porque si se fijan en el cabezal es bastante largo. O sea, el hecho de tener tres piñas a cada lado, o sea, imagínense, es como 1 metro más largo de los cabezales normales. Que no venga nada. Uy, como encerró, se ve esta gente por acá. Yo creo que esto no va. Ya casi, ya casi. Puesto de control vehicular a 500 metros. Ha habido todo en este viaje. Como les digo, tienen que ver los otros videos, no los han visto. Sí, vale la pena, promete. Hay un asunto ahí en donde hay unos pickups, así como a los lados y unos más a la mitad de la calle. Y pasas y se te activa el asunto del peaje. Se dice, pero ¿peaje de dónde? Claro. Es como aquí, como estos que no tengo. Bueno, aquí por lo que veo solo es como ver el vehículo, nada más revisarlo, una frontera. Les decía a Tijuana, creo que era lo que decía, más o menos. Y ahí es bienvenidos a Durango. Está bello, bello este camión por dentro. Debemos ver esa iluminación. Toque la pantalla y está bueno, apenas, apenas. En toda esa pantalla el GPS está muy bien. No, y me gusta porque quitando, o sea, sin ver el cañón original del juego, este por lo menos ya tiene el radio ahí. El toque de la luz, las direccionales, que es esa pantalla LCD encima de los relojes del marcador de revoluciones y de velocidad, está padre porque, o sea, ahí ves en grande el cambio en el que vas. Y ya va siendo larga, los corta. Bueno, las direccionales. No. Ahí se ve perfectamente. Está muy, muy bueno ese toque. Llevamos 18 minutos de grabación. Uy, qué cuento, ahora que me pegan las turbinas. Ya me imagino cómo pasaron por ahí. Qué buen toque, ¿eh? Ese puente se parece, bueno, acá en Costa Rica, como aquí va para la zona sur, tipo Bailey, es. Así se ve, qué bueno. Ahí los que dan el video y son de Costa Rica, igual que yo, sé que se van a identificar muy bien. Subiendo, no pareciera, pero si se le viene agachando los caballitos al motor. Qué camino más solitario. Primero que estaba en un montón de carros, no había chance de nada. Y ahora no hay nada. Voy solo yo. Bueno, ahí viene un vehículo ya.
pero normalmente voy solo, o sea, no se ve nada. Me parece que hay un evento ahí de lado izquierdo de la calle. Ve que lo accidentado ahí. No, le voy a bajar luces, papito. Aguantes. Disminuye su velocidad, es lo que hay. La revolución, decía ahí, creo. Que están haciendo bretes ahí en la carretera, me parece. Listo, ahí ya. Ok. Y el mismo problema con esta gasolinera. El mismo problema. Vamos para afuera. Increíble, este camión ocupaba un diferencial más fuerte porque para hacer ese levante ahí está costando demasiado. Ok. Creo que me estoy una vez. Muchos tanques para tragar combustible. Ya. Listo. Vámonos para atrás, no nos compliquemos porque ya me conozco este toque aquí y sé que el camión no va a subir por ahí. Así es que mejor de una vez. Mejor de una vez no lo hagamos. No lo hagamos complicado. Gente, vamos a hacer algo por este lado. Yo creo que tres vídeos estaría más que bueno para no hacer un cuarto vídeo sobre esto. Estado este camino, les digo, y nada, es porque el G29 me está brincando demasiado. Que por lo que veo está en la. Qué bueno este asunto por acá. Me hace armar el volante. Y escuchan eso, es el volante. Ah, cómo se mueve. Ya, aquí se quita, aquí se quita. Ya, aquí se normalizó. En teoría, bueno, hace la animación como si viniéramos en calle Lazo.
porque si era calle Lasco, supuestamente. Ok, ese era, ese camino es de esa recta enorme que había por ahí. Ah, era, pensé que era un avión. Era esa lámpara ahí. Okay, área de descanso. Okay, gente, vamos a, bueno, voy a hacerlo por acá. Trampo y, o sea, freno el camión y lo que voy a hacer es adelantarlo porque, bueno, vean, estamos exactamente aquí en esta recta interminable y todavía falta todo este pedazo. Ya esta es calle, ya la calle que uno ha visto normalmente, ¿no? Ya para llegar a lo que es Durango, El Salto, ya este pedazo de aquí ya lo tengo en. Bueno, aunque les cuento que este toque está bueno por acá. Pero bueno, vamos a hacerlo así, vamos a adelantarlo por cámara cero y se los pongo ya por acá llegando para poder efectuar la entrega de una vez. Así es que bueno, voy a hacerle y ya continuamos. Ok, gente, listo. Bueno, ya estamos en lo que se llama Mazatlán. Así es que bueno, de aquí procedemos a hacer la entrega nada más. Ya más o menos tiré por cámara cero ya lo que fue trayectos que están aquí en el canal. Entonces que ya sería tontera pues repetirlo nuevamente. Sé que la carga es diferente, el camión también, pero pues como les decía ya tres videos. Yo creo que está bueno porque sí se iba a hacer como un cuarto o un quinto video. Entonces bueno, procedamos a entregar esta carga. Vámonos. De hecho no crean, todavía me faltó tomar mi pedacillo para haberlo adelantado más, pero bueno, no estoy así con esto. Más bien espero ahí que les haya gustado el tema de hacerlo en tres videos, porque sí es que era demasiado. Era demasiado, era muy 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 largo. Eran casi 1500 kilómetros, era demasiado. Ya no nos toca a nosotros. Suar impresa ya la par. Qué lindo es de almohada, no dan los focos. Y dice que esta que viene es a la izquierda. Okay, nos tocó la madrugada para entregar este viaje. Pero cualquier para eso, ya tengo el lado. Y dice que es aquí a la derecha. Esas paredes tan grandes. Ah, creo que es parte de la autopista. Ah, no, mentira, eso es un edificio. Hoy de madrugada todo se vale, vámonos. Sería en esta a la izquierda, es en esta empresa. Y es en esta teoría. Ajá, se necesita la banderita. Ok, la ventaja de esta empresa es que tiene lugares muy muy amplios. Ah, bueno, imagínense, mira qué fácil está entregar, vámonos.
todo a la derecha y regresamos. Uy, ¿qué pasó? Antes también me brinqué ahí. Como tres. Dos, yo creo. Ahora sí. Ok. Oh, bueno, listo. Es la parte del furgón. La parte de la carreta y el furgón. ¿Qué le parece si lo vemos por fuera en el último toque? Tipo muelles esto, ah, parece. Es bastante grande. Es bastante grandote. Quedó mal, les cuento que no quedó mal el asunto. Con la cámara cero tenemos ventaja en tiempo, pero no sé cómo salgo con el tiempo de yo ahorita me fijo. Solo dice lo que digo. Okay, dice que ok, tiempo restante son 2 horas. Tampoco tengo mucho tiempo. Porque como lo hice dormir, sí perdí tiempo en carretera. Pero bueno, hagamos la entrega. Y yo sé que va a quedar bien. Que toque ahí. Listo. Vamos, entreguemos de una vez. Sí, ok, quedan excelente. Y bueno, no. A pesar de que tuve varios roces ahí, golpecillos. No, no tengo penalización por daños, por dicha. Okay, déjame continuar. Y listo. Este video, digamos que ese de los tres videos, yo creo que es el más larguillo. 36 minutos, creo, más o menos. Estamos, gente. Espero que les haya gustado el toque ahí y partirlo en tres partes. Así es que bueno, estaríamos. Y con este, espero que. Bueno, este video se grabó el 24 de diciembre, digamos que a las 9 de la noche. Así es que bueno, espero que todos tengan una feliz Navidad. Ya lo estarían viendo, si el internet no me falla aquí en la casa, sería ya como que 25. 25 en la mañana, 25 en la tarde, creo más o menos. Así es que bueno, ojalá que hayan tenido una Navidad muy bonita, una madrugada. Ahí, independientemente de la religión de cada uno. Estamos, un abrazo a la distancia para todos ahí en general. Pura vida, hasta luego.